Sitiar completamente Mosul sería uno de los primeros pasos en la ofensiva militar para retomar la segunda ciudad más importante de Irak. Una consideración de expertos en el comienzo de una operación sobre la que no se brindaron precisiones y que podría tardar semanas o más, según Washington. La movilización reúne a fuerzas de diferentes regiones en un intento por derrotar al grupo de Estado Islámico en su propio bastión. Es la primera vez que fuerzas Peshmerga y el ejército iraquí se unen en el campo de batalla contra esta organización terrorista. Y esperamos que esto sea un buen comienzo y siente un precedente para el futuro, por una mejor relación entre las dos partes. Desde la zona de Qasir, los contingentes kurdos lideran la avanzada en dirección de las localidades controladas por los yihadistas al este de Mosul. El ejército se acerca desde el sur. Ellos van adelante, ellos comenzaron la operación y si necesitan respaldo, nosotros estamos listos para ayudarlos. Unidades iraníes, turcas y occidentales también participan. Los ministros de defensa de la Coalición Internacional Antiyihadista anunciaron una reunión el próximo 25 de octubre en París para evaluar las circunstancias de la ofensiva.